Thank you.
Sí. Santa Fe, municipio de Guaniqueo, hoy con toda esta gente conmemorando un aniversario más del inicio de la expropiación petrolera en el año de 1938. Saludo con aprecio a todas las distinguidas personalidades
que nos honran con su presencia en la mesa del Presidium y a todos ustedes aquí presentes. A nombre del Ayuntamiento de Guaniqueo, les transmito el siguiente mensaje. Buenos días a todas las personalidades que hoy hacen acto de presencia en este lugar. Hoy tenemos el gusto de acompañar a los organizadores de esta actividad conmemorativa. Saludamos con respeto a las autoridades educativas, profesor Yoney González Huipio, supervisor escolar de la zona 107 de este municipio, directores de las diferentes escuelas que participan, maestras, maestros, madres y padres de familia, alumnos, encargado del orden y comisariado ejidal, comité organizador, honorable cuerpo de regidores del ayuntamiento, a la dirección de la Guardia Civil y personal de seguridad, así como a todo el personal de ayuntamiento del DIM municipal, el OAPAS, gracias a todos por su presencia. El 18 de marzo se celebra en México el Día de la Expropiación Petrolera, fecha emblemática que marcó la historia del país al nacionalizarse la industria petrolera, que a principios de la década de los 30 se encontraba dominada por compañías extranjeras, que motivó a Lázaro Cárdenas a expropiar la industria petrolera. La razón principal de la expropiación petrolera fue la constante negativa de las compañías petroleras de mejorar las condiciones salariales y laborales de los empleados de la industria. Por tal razón, el 18 de marzo de 1938, el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la protección legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirla en propiedad de los mexicanos. El decreto también consistió en la expropiación legal de la maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles y inmuebles de las compañías. Por este mandato se estableció preso la invitación desde el ayuntamiento. Es que sigan unidos, sigan organizándose en armonía, en convivencia, porque un pueblo unido progresa, un pueblo desunido retrocede, y en las reuniones se expresan las ideas positivas, los puntos de vista, pero llegando a acuerdos bonitos. Hoy aquí está la respuesta. Si ustedes anduvieran desunidos, peleados, no habrían tenido la presencia de toda esta gente, de todos estos niños, de las maestras, de los maestros. Por eso, un encargado, un comité, un maestro, una maestra, siempre deben ir de la mano para en torno darles ese ejemplo de unidad a toda la comunidad. Aquí, desde Santa Fe, les mandamos un saludo a todas nuestras hermanas y hermanos migrantes que también están cooperando para que se lleve a cabo esta gran fiesta, este gran evento. Fuerte el aplauso para nuestras hermanas y hermanos migrantes hasta Estados Unidos y los que están aquí. Así es que, pues muchas gracias, gracias al cuerpo de seguridad, su director, que siempre están al pendiente de este orden. Así es que me despido diciendo, la unión, la organización y el respeto entre las personas hacen progresar a una comunidad y a un pueblo. Gracias, maestro Helio, por esa conducción y por apoyarles aquí a la comunidad de Santa Fe. Gracias, Guillermo, y toda su familia y todos los que hacen posible este evento. Muchísimas gracias.
Thank you.
Thank you.